Muy buenas, un saludo, ¿cómo están? Nuevo video para el canal, como ustedes están viendo en lo que es esta parte del intro. Obviamente, esto ya lo hemos visto en videos anteriores. Si ustedes van abajito de mis videos, en lo que es el canal, van a encontrar este contenido que voy explicando claramente paso a paso. Bueno, aquí nos vamos a brincar todo ese método porque pues esto ya lo hicimos y no lo quiero hacer repetitivo, ¿vale? Bueno, les voy a poner al tanto porque este método se trata, más que nada lo hice pensando en aquellos jugadores que me comentaban que les era imposible modear desde lo que es la insurge, la barraje, la technical, básicamente va dedicado para esas personas y esos carros, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos fusionando lo que son ambos métodos, lo que es modear con el RC bandito y el party bus. Entonces aquí, obviamente el punto es que a veces no lo teletransportaba a lo que es el carro que quería modear. Entonces aquí pues básicamente, como ustedes saben y ya han visto mi video anterior en el que modeamos lo que es la opresor, aquí lo vamos a hacer diferente. Aquí como pueden ver, yo ya tengo el revólver dentro y como estamos haciendo lo de carro a carro con lo de que es el party bus, entonces ya me permite meter dos carros, ¿listo? Pero entonces aquí vamos a tomar las mejoras de lo que es el revólver, pero aquí ya no vamos a buscar así como tal de suma importancia que nos teletransporte. No, porque ahora acuérdense que con el método del bandito pues nos unimos a alguien con puntería diferente y ahí nos hacemos el bugueo. Acuérdense claramente aquí, una vez que nosotros nos unimos, en mi caso yo me uno primero y calculo más o menos en qué tiempo, en qué segundo me va a botar la alerta. Entonces lo que hago es subirme, presiono estar, suelto flechita izquierda, me da un pantallazo como si quedara yo congelado y me vienen las alertas. La primera la acepto, la segunda la rechazo, la tercera la acepto y le picamos a la Y para bajarnos del vehículo y ahí nos va a dar esa cinemática. Como pueden ver, aquí ya yo modié lo que es la barra y sin ningún problema, ¿vale? Aquí solamente, como les vuelvo a recordar, aquí solamente va a depender de la conexión de cada quien para que nos manden las alertas o más rápido o más lentas, pero aquí es cosa de nosotros calcular el tiempo en el cual nos va a mandar esas alertas. Lo que les mencionaba, que modeamos lo que es la opresor en el video anterior. Si ustedes están buscando cómo modear su opresor, vayan atrasito en el video, ahí les muestro cómo modear, ¿vale? Así se dan cuenta, yo estoy aquí metiendo la mayoría de los carros que tienen torreta, que cuando nos tocaba teletransportarnos pues nos mandaba la torreta. De esa forma era imposible modearlos, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos haciendo es fusionar los dos trucos y nos acompañamos de cada uno para apoyarnos en lo que es modear. Aquí como pueden ver, yo ya no necesito teletransportarme, solamente hay que buscar dónde se sube nuestro jugador y una vez que lo conseguimos, pues acuérdense que hay que hacerle una mejora a lo que es el carro base, en este caso que es el revólver, ¿sí? Como aquí se dan cuenta, pues no me da opción. Pues vamos a aflojarle lo que son las ruedas a lo que es la
La Technical. Se dan cuenta, pues aquí no me deja, no me deja. Entonces, pues vamos a tener que meter un carro más grande. En este caso, yo fui, metí el Saba para que me teletransportara y poder sacar la Technical, porque ya se había quedado ahogada y no nos dejaba subir como piloto, no subía a la torreta. Ok, una vez que ya la sacamos, pues vamos y vamos a desbuguear, como quien dice, las ruedas del Saba. Aquí ya sabe, le vamos a dar flechita derecha y luego le damos salir del taller. Nos da una cinemática, pero nos sigue dejando dentro de lo que es el taller. Ahora vamos por lo que es la técnica y ahora ya la va a empujar lo que es el Saba, y ya va a quedar ahora sí que separados, ya no encimados. Esa es una gran ventaja, porque acuérdense que ahorita lo que nosotros buscamos es que él se pueda subir. De cualquier manera, él se sube, entonces ya no hay tanto problema de que queden encimados, queden ahogados uno con otro, y nos teletransporta a lo que es el carro que queremos modear. Con este método no, porque nos estamos saltando todo eso, y aquí ya nada más es cuestión de buscar a alguien con puntería diferente y que nos carguen las alertas lo más rápido, o por lo menos que nos dé tiempo hacer ambas cosas, ¿vale? Entonces aquí vamos a meter el revolter que yo lo estoy usando como carro base, ¿vale? Aquí no se enreden, siempre el carro base, siempre tienen que hacer una mejora antes de subirse al otro carro y hacer este método, que aquí lo que yo hago en mi caso, primero me uno, cuando apenas empieza a ver que me dice obtener detalle, ya le estoy dando a la Y, aparece dentro de lo que es nuestro carro, presiono Start, suelto rápidamente flechita izquierda, ahí nos queda como congelado y enseguida nos manda las alertas. Y aquí ya saben, la primera sí, la segunda no y la tercera sí, y griega para bajarnos del vehículo, y ahí nos va a dar ese pantallazo que la cámara nos lleva, pero al mismo tiempo se regresa a lo que es el taller, porque nosotros nos quedamos en el taller. Aquí presionamos Start, soltamos y flechita izquierda. La primera sí, la segunda no, la tercera sí, Y, y puf, como pueden ver, se hizo la magia. Ahí ya está nuestra Technical en el taller. Aquí recuerden que ya nada más resta hacerle una mejora. Obviamente yo no la estoy mejorando en este caso lo que es la Technical, porque así la quiero conservar, ¿vale? Si les gustó, compartan, denle like. Muchas gracias por el apoyo. Adiós.